sin hacer películas de suspenso. O sea, es en es en otro sentido, es la dirección de actores, el uso del espacio, el tamaño, la longitud de los planos, de las escenas. En fin, que la influencia en el cine actual, en el cine moderno, es definitiva. Alfred Hitchcock, uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos. Bajo Capricornio, una de sus más complejas obras maestras. Desarrollada en el marco de la colonización de Australia, esta película es un drama psicológico que investiga las más duras pruebas de fidelidad matrimonial. Y un tema preferido del director, Django, el cargo de conciencia insuperable. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué lloras? Ingrid Bergman, en un papel que Hitchcock diseñó para ella, encarna la enfermiza esposa de un prisionero, interpretado por Joseph Cotten. Hitchcock concibió Bajo Capricornio como un proyecto a la altura de la presencia escénica de la Bergman. Al terminar la filmación, el director confesó: "No creo que hubiera hecho la película sin la presencia de Ingrid Bergman". Siento que me tocó un muerto. Un aspecto fascinante de Bajo Capricornio es su técnica inusual. Hitchcock había dominado las escenas sin cortes, usando movimientos simultáneos de cámara y de utilería, un año antes en Rope, y las incorporó a Bajo Capricornio. Bergman, tras luchar con la dificultad del efecto, dijo: "Nos volvimos locos con todo ese movimiento de muebles mientras la cámara rodaba. Aparecía una silla fuera del alcance de la cámara un instante antes de sentarse en ella". Siéntese. Los resultados valieron la pena. Muchos admiradores de Hitchcock opinan que Bajo Capricornio es una de sus cintas de más impacto visual por su aspecto quimérico, casi surrealista. Siempre retándose con nuevos obstáculos, Hitchcock batió su propio récord con Bajo Capricornio. Mientras que muchas de sus obras se centran en individuos comunes enfrentados a situaciones extraordinarias, los personajes de Bajo Capricornio son aristócratas que esconden terribles secretos. Sobre la dificultad de llevar a cabo tal historia en la pantalla, Hitchcock dijo: "No comprendía a los personajes, cómo compraban pan o iban al baño. Eso era lo que me molestaba. Pero con su elenco perfecto y actuaciones de primera, Bajo Capricornio resultó un éxito". Michael Wilding, Joseph Cotten e Ingrid Bergman en una de nuestras películas favoritas de Hitchcock, Bajo Capricornio, el jueves en TNT.